bañando a la arena en unos días. En unos ya días. Puedes dormir, todavía no. Híjole, hemos dormido poco. De repente salimos de aquí a las 8 en lo que llegas a casa, bueno, te bañas, te cambias, que la lavandería, que esto y lo otro. Y te pones a lavar. Bueno, sí. Muy emocionados, felices, contentos, haciendo una gran sinergia. Yo creo que toda la gente que se regala la oportunidad de ir a gozar y a vibrar con buena música, bien cantada, con mucho amor que le estamos poniendo, yo les aseguro, les doy mi palabra, caballero, que se van a arrepentir, van a vibrar, reír, bailar y llorar con nosotros, porque son canciones con las que todos ustedes, los fans de Hueso Colorado de la Academia, crecieron junto con nosotros. Oye, Samuel, vivieron hace unos días la misma de canciones como hace años. Estaba bien contento, muy emocionado, muy nervioso. ¿Qué tienen? Muy nervioso. Me recordó ese momento. Pero lo bonito es que ya no es una competencia. Ya es, o sea, como dijo Coré, estamos montando todo en friega, muy bien, todo bien profesional, todo también. Y su decisión de la competencia. Vamos a trabajar bajo presión, pero ahora de manera relajada. Es increíble. Volver a cantar nuestras canciones, bueno, las canciones. Pero que en un lugar tan hermoso. Hoy de la mano de Bobo Producciones, que son especialistas en hacer shows magníficos, ahí tienen el antecedente de los 90, de todos estos shows colectivos que han estado haciendo, y la verdad nos sentimos honrados de que podamos formar parte de esta familia, la familia de Bobo Producciones, que le haya puesto fe a nuestro talento, al de cada uno de nosotros. Como lo comenté hace rato, creo que es como una especie de graduación, por así decirlo, porque vamos a mostrar la trayectoria, el tiempo que llevamos, 22 años en la primera generación de la Academia. Algo debimos de haber aprendido en el camino, ¿no? Entonces, es un momento muy bonito para toda la gente que como dice Adrián, creció con nosotros. Oigan, chicos, les gustaría ver a sus críticos ahí. Sí, formalmente Dulce los va a invitar en este momento. Atención, todos. Por supuesto que sí, están bienvenidos nuestros críticos, que de hecho ya tuvimos el fin pasado, hemos tenido varios la oportunidad de estar visitando justamente a los nuevos académicos. Y la verdad es que ahí nos topamos obviamente a una señora Lola Cortés, a un señor López Gavito, y están invitados, claro que sí. De hecho, ese día creo que sí los invitamos. Bueno, no sé quién fue con nosotros, pero... ¿A quién invitarías? ¿A qué juez? A Lola. ¿A Lola Cortés? Sí, la invitamos. Sí, le metamos, pero nos dijo que no podía. Ese día no puede. Pero el señor López Gavito, yo creo que sí están ahí con nosotros. Y están las puertas abiertas, no solo para los críticos, sino para todos nuestros compañeros exacadémicos, nuestros maestros. La gente que estaba ahí con nosotros. Exacto, los fans. Que nos siguen desde hace 20 años o más. No. Y gracias por los detallitos que han estado mandando, de verdad. Bueno, les voy a presumir la caballerosidad de mi queridísimo Samuel y Ricardo, que les trajeron flores a la chica. Sí. Aplauso para quiere, ello. Algo quiere. Gracias otra vez a Samuel por el café tan rico que nos trae todos los días. Buenísimo, ¿eh? Luego les voy a poner mi café y cuál es y todo. Compren su café. Ya soy fan de Hueso Colorado también, yo, del café. Pero gracias a los fans que nos mandan detalles, a José Luis le han mandado un chorro de cosas, pero nos las ha compartido. Gracias por las flores y los chocolates y los bocadillos. Vamos a llegar bien tan sencillos. Oigan, chicos, Nelly, Chris, ¿cuáles son los recuerdos que evocan estas canciones? O sea, ¿algún momento específico en la Academia, tu canción y tu José? Híjole, para mí mi canción representa uno de los 5 minutos más hermosos que he vivido en mi vida, que es Fama, y fue cuando cerré mi generación. Híjole, todo ese número, la gente que me recuerda con eso, a pesar de que canté muy feo, pero les... No, la verdad es que... Yo sigo viendo el video y digo, no, es que yo dejé un pedazo de mí lo dejé en ese escenario y en esa canción. Y esa parte de esa canción en español, el único referente que hay, o sea, sí es mío, pero es la maestra Gaby, la que la tradujo toda. Y esa es la única canción Fama oficial en español. Entonces, para mí, poderlo volver a cantar después de 20 años, con toda esta gente, porque aparte todos somos bailarines de todos, coristas de todos, compartirla para mí con ellos, que los amo a cada uno de ellos, y con mis fans, o sea, con la gente que siempre me ha seguido, significa
voy a tener otra vez, otros 5 minutos lo voy a sumar a los de hace 20 años, ahora voy a tener otros 5 minutos igual de intensos y felices que voy a llevar conmigo para siempre. Entonces, uf, estoy así, volando. Yo voy a cantar una canción que fue mi última de la academia, fue Fuego, Noche, Nieve, Día. La verdad es que quiero revivir ese momento, que pues obviamente es en, fue la última. Lloré también. Gracias. Yo no me acordaba que era, no. Es una canción que para mí significa mucho, fue mi último concierto. Estuve casi a un concierto pues de llegar a la final y quiero pues darle también las gracias a la gente con esta canción. Y voy a tener una participación muy especial con Laura Caro, que ahorita venimos del ensayo de la canción de la novela de Amor y Custodia, Si No Estás Conmigo. Vibró alto esa canción, se escucha espectacular. Me metió en hace 20 años cuando cantábamos ese tema de la novela. Y obviamente, pues, con Laura Caro va a ser un honor y un placer interpretar esta canción. Ellos son buenos. Los invitamos 27 de septiembre a Arena Ciudad de México, Generaciones Tour, con todo este gran elenco de exacadémicos. Duetos, tríos, ensambles, el show de las mujeres, de los hombres va a estar variadísimo, increíble. Los amables, gracias. En este gran reencuentro de varias generaciones, y sabes que por supuesto que es maravilloso compartir el escenario, pero también después en el tiempo de comida estar compartiendo anécdotas, experiencias, chistes locales, nos la estamos pasando. Para la asiática, para la riumana, para la asiática, para la riuma, porque ya está así, tres años después ya está como ya las traemos. Ya sabe uno dónde está todo eso. Ese codo a mí no me dolía. Oye, pero la verdad es que estamos bastante bien, chicos. Sí, la verdad es que nos hemos aprendido muchas coreografías para este espectáculo. Canciones, duetos, voces. Y todo está muy bien puesto, la verdad. Va lo que bien, sea que hagan, ustedes lo van a disfrutar. Hasta va bien. Vamos a ver lo más difícil, Marco. Lo más difícil, yo creo, a mí la coreografía, la retención en las coreografías, ya no, pero hasta ahorita lo he sacado todo bien, ¿eh? Tienen que ir al 27 para que vean de lo que hablo. Yo también, ¿eh? Yo estoy igual que Marco, la retención. La retención cada vez es menos. ¿Cómo lo están viviendo? No, muy hermoso, muy hermoso. Es mucha nostalgia, mucho amor lo que tenemos entre nosotros, recordar tantas cosas. Y ahora que nos unan, que somos de diferentes generaciones, es algo que no había sucedido de esta manera, que creyeran en cada uno de nosotros para decir, oigan, nos gusta lo que hacen, nos gustan sus carreras, nos gusta lo que hacen juntos y los queremos ver en un escenario, es mágico. Además, hay muchas sorpresas, hay cosas que no han visto y muchas cosas. ¿Cómo se llevan entre todos ustedes? ¡Padrísimo! ¡Nos queremos mucho! ¡Súper bien, hombre! ¡Cállate! No, la verdad es que sí nos llevamos bien, se ha armado un buen equipo de trabajo. Yo de verdad aplaudo a los productores de Generaciones Tour, es un elenco maravilloso de Bobo Producciones, y pues eso es un repertorio también increíble que vamos a disfrutar, y sobre todo que ahora se escuchó muchísimo la voz del público a través de las redes sociales, algo que a diferencia de hace 22 años, pues no había. Ahora podemos escuchar lo que la gente quería ver, lo que la gente quería escuchar en el escenario, y eso, damas y caballeros, se tomó en cuenta y ustedes lo van a ver en el escenario. Oye, Miriam, ¿cómo viviste la repartición de canciones? Fíjate que nos emocionamos mucho con la repartición de canciones, y yo creo que los que más se van a emocionar, sin duda, son nuestros fans, nuestro público, porque bueno, además de las canciones que nos van a ver de solistas, también nos van a ver cantando a dueto, por ejemplo, Nadia y yo nunca hemos cantado juntas. Y lo vamos a hacer, nos vamos a sacar la espina, Miriam, porque cantamos suavemente en la academia, paramos nuevecitas académicas. No. Fue nuestra primer canción, pero 23 años después, quiero que escuchen Hasta Que Te Conocí. Así es. Van a poder ver pues tríos, cuartetos, Felices los Cuatro, todo. O sea, van a... les quiero aclarar, es Generaciones, no de Generación. Generaciones Tour, mucho talento, muy grandes voces y una excelente química, compañerismo, que van a poder ver reflejado ahí, arriba del escenario. Mucho trabajo, no solamente de parte de nosotros, de parte de todo el equipo que está atrás de nosotros, Bobo Producciones y toda la gente que está montando este show, audio, iluminación, coreografías,
etcétera. Y nosotros dejando como siempre el alma y el corazón ahí en la Arena Ciudad de México este 27 de ¿Ya tuvieron la oportunidad de poder ensayar con los académicos que están ahorita encerrados? ¡No! El día de mañana vamos al foro de la academia a montar lo que nosotros armamos por nuestra cuenta y lo que ellos tienen, y vamos a unirlo todo y va a estar algo espectacular, porque allí obviamente la nueva generación, hay un casting maravilloso, los chicos son muy talentosos y pues nosotros nos vamos a sumar también a esa experiencia. Si está, además viene, están hermosotes todos, perdón, de corazón y de todo. No, mira, tú. Además vienen mis ahijados, Andrés, Mar, vienen los 8 finalistas de esta generación de la academia, vienen con nosotros a la Arena Ciudad de México. Ya pudieron, Ricardo, ¿cuáles son los planes? Porque este es el arranque de algo muy fuerte, ¿no? Que esperemos suceda. Exacto, digo, estamos viendo, lógicamente esto, bueno, no lógicamente, pero sí esperamos que esto sea un boom y que podamos cerrar muchísimas fechas, como ya lo dijeron, lo hemos estado repitiendo, todos tenemos proyectos, y poder cerrar muchos más contratos y seguir con esta carrera que tanto amamos, ya sea si no estamos llenando, no sé, la Arena Ciudad de México, solos o lo que sea, pero con este compañerismo esperemos llenar muchísimas arenas, muchísimos auditorios, y que se vengan y se sumen más proyectos. Eso es lo que hay, yo espero. ¿Hay plan de un disco DVD de este show? Pues ya salió el primer sencillo, damas y caballeros, de Generaciones Tour, que es el Midley José José, que también lo organizaron entre Erika y Bobo, y estuvo padrísimo. Estoy, ¿verdad, increíble, Marquito? Fue algo, ahora sí que no lo planeamos tanto, fue muy genuino y fluyó de una manera increíble. Hicimos un medley ahí de varios de los temas icónicos de José José. Van a poder también escucharlo en el concierto este 27 en la arena, para que estén ahí, Marquito, pendientes. Y tú fuiste como el que traía la idea de juntar a toda la bola. Sí. Ahorita ya que lo ves concreto, ¿qué sientes? ¿Tú crees? Es increíble, ¿eh? Que a principios de año surgió la idea y era, pues bueno, a ver qué pasa, a ver cómo lo logramos. Y aquí está, y es una realidad y me llena de un amor increíble y estoy muy, de verdad, muy agradecido con todos ellos y con ustedes, con el apoyo que nos han dado. Y nada, esperemos sea un proyecto muy exitoso. ¡Te queremos, Marquito! Sí. ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡El responsable! Además, inviten al público este 27 de septiembre. Ay, así es. Pues a toda nuestra gente bonita los esperamos este 27 de septiembre, Arena Ciudad de México, Generaciones Tour, no se lo pueden perder, los esperamos. Muchas gracias. Y por supuesto que hay que apoyar a todos los compañeros que están dando la vida ahí en el escenario, y por supuesto que backstage cuenten con el apoyo de todos nosotros. Exacto. Tira gracias. Mucho amor, cero hate, mucho amor. Mucho amor. Gracias. Allá nos vemos. Amigos de Spectapop, soy Nadia y quiero invitarlos a que no se pierdan un concierto generacional, porque queremos invitar a toda la familia a que compartan un momento de sana diversión en la Arena Ciudad de México con Generaciones Tour. Vamos a cantar, vamos a bailar y sobre todo vamos a recordar los viejos tiempos, aquellos tiempos académicos en donde ustedes nos apoyaron, y queremos agradecerles con nuestro canto de la mejor manera, que es dando la vida y el corazón en el escenario. Así es que allá los esperamos. Hola, ¿qué tal, amigos de Spectapop? Yo soy Adrián Varela, de la cuarta generación de la academia. Solo quiero decirles que los quiero un montón y que gracias por acompañarnos al paso del tiempo. Espero que este concierto que hemos preparado con mucho amor para ustedes lo lleven siempre también como nosotros acá. Quiero mandar un saludo muy especial para los amigos de Spectapop de parte de Miriam Montemayor, y los invitamos este próximo 27 de septiembre, Arena Ciudad de México, Generaciones Tour. Amigos de Spectapop, yo soy Samuel Castelli, ganador de la quinta generación de la academia, y los esperamos el 27 de septiembre en la Arena Ciudad de México. No se pueden perder este espectáculo de Generaciones Tour con Bobo Producciones. Abrazos y bendiciones. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Generaciones Tour. Y también somos Dulce López, Melissa y su amigo Adrián. Queremos mandar un besote a Spectapop. ¡Los amamos! Hola, amigos, soy Colette y quiero mandar un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Saludos a Spectapop. A todos mis amigos de Spectapop les quiero mandar un beso muy grande. Yo soy Erika Alcocer. No se pueden perder este proyecto maravilloso que se llama Generaciones Tour en la Arena Ciudad de México este 27 de septiembre. Nos la vamos a pasar increíble. Va a haber mucho canto, mucha voz, mucha música, mucho talento, mucho baile, mucha nostalgia y mucho amor.